inicial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo el... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz comienzo de semana, sí señores, ya estamos prácticamente en la última semana, queda otra más de octubre. Bueno, siendo las 20 o'clock, 8 p.m., estamos acá en vivo para hacer un nuevo programa. Bueno, tenemos un... Hoy juega River, así que por favor espero que ganen los gallinas. Ah, es mañana martes. ¿Por qué pensé que era hoy? Leí re mal el día. Yo ya estaba ansiosa. Menos mal que viene el psicólogo y al programa. Mi ansiedad quiere que mañana, hoy juegue River. Bueno, es mañana el partido, ok. O sea que mañana después de este programa juega River 21-30. Eso sí está bien, ok. Bueno, hay que ver. Esta es partida de ida. Claro, de ida. Luego después juegan en Argentina. Obviamente que pasan los gallinas a final. A la final son finalistas. Por supuesto. Bueno, chicos, llamame en vivo que tenemos dos entradas para el cine. Podés usar las entradas en todo lo que resta del mes de octubre. Así que llama 422-4722, es el fijo acá del canal, y te sacamos acá al aire para que hablemos. Y si no, la otra vía de comunicación es el WhatsApp 12-4587-3438. También se pueden comunicar por ahí. Muy bien. Vamos con los PNT Familia Montserrat. Vamos con los primeros. Dulces Profecía. Gracias, Familia Montserrat. Energía instantánea para tu cuerpo. Los bocaditos de membrillo rubio de la profecía son todo lo que está bien. Carbohidratos de rápida absorción, fáciles de digerir, llenos de energía y prácticos para llevar a todos lados. Acércate por cualquiera de nuestros locales o escribinos al WhatsApp 264-459-221, y te lo enviamos a cualquier parte del país. Gracias, Familia Montserrat. Vamos con el próximo. Inmobiliaria Ginestar. Abelín, che, esta mañana viste que... No, hoy a la tarde. Leí la noticia así rápida de Adorni diciendo que el tema este de AFIP que lo... No va a disolver. Le iban a decir, yo digo, ay, sacan la AFIP. Yo estaba fascinada. No, claro, viste la primera. Dije, chao, no pagamos más nada. No, eso fue mentira. No, no. Le cambian de nombre. Inmobiliaria Ginestar Abelín. ¿Querés alquilar o vender? Escanea el código QR que aparece en pantalla y tenés toda la información de los mejores clientes asegurados de la mano de nuestros amigos, la inmobiliaria Ginestar Abelín. Vamos con el próximo. Generación Distribuciones Graciani. Che, ¿cómo pasaron el Día de la Madre? Claro, es que yo no vine el viernes. Y fue el domingo, ¿no? Claro. Sí. Generación Distribuciones. Yo vi mucha gente en la calle comprando de todo. En las panaderías estaban todas explotadas. La panadería La Reina, de nuestros amigos sponsor, la cola daba por hasta la Urquiza. Una cosa de locos. Mucho. Es que, ¿sabes lo que me dijo José? El de La Reina dice, el Día de la Madre es el único día que la gente gasta. Claro, porque las madres son las madres. Generación Distribuciones Graciani. Prepara tu mate con la variedad de sabores de verde flor y deja que la alegría del otoño llene tus días. Si sos almacenero, podés conseguir todos los productos de Graciani, entre ellos verde flor, minyo, seco. Hay un montón de opciones. Pedí tu preventista al 264-584-4532 y los podés buscar en Instagram como generación.distribuciones. Generación es una empresa de Graciani SRL. Ahora sí, nos vamos con el espacio de Dame Noticias. Nair Jaimen, bienvenida. ¿Cómo estás, Naircita? Hola, Lila, ¿todo bien? ¿Me extrañaste el viernes? Sí. No seas mentirosa, no, Nair. No, en serio. ¿Te vi bien? Sí. ¿Cómoda? Sí. Sí. Ahí. ¿Qué haces, Nair? ¿Bien? Bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué le compraste a tu madre por el Día de la Mamá? Le regalé así como tipo un desayuno. No, no, pero, ¿cómo tipo? O sea, sin el café, claro, era, digamos, nada, sin un pedazo de queso. No. La gente no la entiendo, ¿vos sabés? ¿Desayunaron o no? No, fue como una torta que era mitad de tiramisú y mitad cheesecake. Raro y dos todo. Cupcakes. ¿Pero eso lo compraste? Pero bien, sí. Ah. Con una cajita armada, todo. Eso era el desayuno, una bomba, te digo. Sí.
Pero ahí está ella, no, para mí, dice. Ah, ¿para vos? No, no, mi mamá dice para mí. Ya dije yo, muy bien. Escuchá, ¿pero no desayunaron eso sí? No, porque ella se fue temprano en la mañana, entonces se lo di cuando volvió. ¿Qué hace tu mamá el domingo en la mañana? No entiendo a la gente, ¿a qué dónde se fue? Y pasa que va a la iglesia. Ah, muy bien, está bien, está bien. No sigamos preguntando, ella pregunta. Un día me van a contestar muy mal cualquier cosa y yo... Bueno, Nair, gracias. Ah, no, vamos con las noticias. Es que estoy, chicos, con la medicación, por favor. Es que estoy tomando, me he levantado media flojita esta mañana. Y me estoy tomando y me es como que me tira para abajo. Bueno, vamos con la primer noticia del día. Bien. Dos de los tres internados por la tragedia en Ruta Interlagos pueden recibir el alta médica. Recordemos que fueron cinco los jóvenes que iban en el auto y dos fallecieron, que son Leandro Contreras y Agustín Almirón. Sí. Y tres quedaron internados. Perfecto. Entonces, dos de los tres internados por la tragedia en Interlagos podrían recibir el alta médica. Sí. Quienes pueden recibir el alta son Bruno Sanduay, que está estable, y Santiago Sandes, que era quien manejaba el auto y había ingresado con politraumatismo. Muy pero bien. Evoluciona bien. Perfecto, bueno, la verdad que triste esta noticia. Sí. Terrible, ayer ha sido bastante de tremendo accidente. Todo el mundo estaba consternado por esta noticia. Bueno, ¿qué podemos decir? Nada que agregar. Un trágico accidente este domingo, durante el mediodía del Día de la Madre. Sí. Vamos con otra noticia. La otra noticia es con respecto a la Fiesta Nacional del Sol, que se agotaron dos categorías de entradas. ¿Cuáles? ¿Qué categorías se agotaron? Se agotaron las de 10 mil pesos, que son para la noche del viernes y el sábado. Bien. En donde va a tocar Airbag y Trueno el día viernes, y Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereira el día sábado. O sea, se agotaron las categorías de 10 mil pesos. Las de 10 mil, sí. Ok. Todavía quedan las de 6 mil y las de 15 mil. 15 mil. Sí. Buenísimo. Che, todo el mundo quiere ir a ver Los Palmeras. Sí, están muy... ¿A mí viste? No. ¿Y cuál es la música de Los Palmeras? Es la de la cumbia. Sí, tipo cumbia. Está bien, mucha gente va a Los Palmeras. Me parece que ha tenido un éxito total Los Palmeras. Sí. Vamos con la próxima noticia. Bueno, con respecto a la AFIP, que el gobierno disolvió la AFIP y las dependencias de DGI y DGA pasarán al Ministerio de Economía. Bien. Se creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, es decir, ARCA. Y esto lo explicó hoy Manuel Adorni. Sí, en conferencia. Que yo dije, ay, qué suerte, nos sacaron a AFIP. No. No, ojalá algún día sí, por Dios, dejemos de pagar tantos impuestos. Bueno, y falta algo más. Macri. Sí, Mauricio Macri habló sobre el discurso de Milei y todo lo que dijo sobre Cristina. Y lo que textualmente dijo Macri es que la euforia no es buena consejera y él lo sabe. Haciendo alusión a Milei. Sí. Bueno. Reforzó su apoyo a Milei, pero dijo que se diferenció de sus formas. Bien. Está medio caldo. El tema político, sí. Te digo, yo no sé qué irá a pasar el año que viene, pero sí van a haber sorpresas. Bueno, Nair, gracias. No se olviden de ingresar a www.damenoticias.com, el diario de todos, y los pueden seguir en Instagram, Dame Noticias. Que quiero felicitar a las chicas de redes sociales de Dame Noticias. Hicieron un video por el Día de la Madre. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Un beso a Minka, Juli. Me encantó. Si lo podemos poner, Bebote, si lo pueden buscar en el Instagram y después lo puedo poner acá también. Ah, lo puedo poner acá. No sé si está. A ver, denme un segundo. Porque es re lindo. Empezaron a repartir papelitos con mensajes a las mamás que iban encontrando en la calle. Y es como, bueno, estuvo muy bueno porque se digamos, la reacción de la gente al recibir el papelito. Acá lo tengo. Miren, acá lo tengo. ¿Lo puedo poner? ¿De acá? ¿Quieren? No, digo, si quieren lo pongo. Ah, ok, ahí está. Miren, qué bonito. Hermoso estuvo. ¿Ven abajo que está el mensaje que le iban... Ahí está, entregando a la gente. Muchísimas reacciones en redes. Muy, muy bueno estuvo el video.
Me encantó. Bueno, un beso a la gente de Dame Noticias. Me voy a la primer tanda y ya venimos. Somos un pueblo orgulloso de sus raíces. Somos una tierra bendecida por el sol. Somos fuego y agua, arte y cultura. Una antorcha encendida, proyectada hacia el futuro. Somos energía. Fiesta Nacional del Sol 2024. San Juan Gobierno. Te invitamos a descubrir Los Azules, liderado por un equipo con amplia experiencia en minería que conoce la cordillera. Entre 2.000 y 2.500 sanjuaninos trabajarán en la construcción de este proyecto, que será un orgullo para Calingasta, San Juan y Argentina. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Chimbas se viste de rosa. Luchamos juntos contra el cáncer de mama. Maratón, 8 kilómetros. Caminata, 3 kilómetros. Sábado 19 de octubre, 10 horas. Largada desde la Avenida Costanera. Llegada a la Plaza Departamental. Inscripción gratuita. Para consultas e informes, acércate por el área de deportes de la Municipalidad de Chimbas o descarga el formulario digital en maratón8k.municipiodechimbas.gov.ar o en las redes sociales de la Municipalidad. Nos unimos para promover la sensibilización y concientización sobre la importancia de la detección de esta enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres. Municipalidad de Chimbas. Daniela Rodríguez, intendenta. En Expreso Frontera tenemos un mundo de posibilidades para vos. Desde cargas generales, encomiendas, mudanzas, almacenamiento y distribución. Además, contamos con servicio diario desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Chepes. Para más información, www.expresofrontera.com.ar. Expreso Frontera, un transporte sanjuanino al servicio de San Juan. Te presentamos el estreno de la semana en Play Cinema. Guasón 2, Folia Du. En cartelera, Deep Web, Show Mortal, El Jockey, Transformer 1. No hables con extraños, Beetlejuice 2, Romper el Círculo, Mi Villano Favorito 4. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping. A presentar, hacía mucho que no venía, o me parece, es que se me pasa muy rápido el programa, no sé si hace bastante. Ah, bueno, lo vamos a, se demoraban en presentarlo. Bueno, lo vamos a presentar, él es San Martín, bienvenido Cristian Andino, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto como siempre, buenas tardes. No hace mucho que nos vimos. Y estuvimos hace meses. Como 2 meses más o menos. Ah, sí, qué rápido, ¿qué ha pasado? Y ya estamos cerca de fin de año, ya se nos fue el año. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿qué evaluación venís haciendo del año? En lo personal, en lo político, en lo económico, ¿en qué querés? Políticamente, y después lo personal. Bueno, desde lo político me parece un año complejo, ¿no? Me parece que es un gobierno que está llevando adelante una receta que tiene que ver básicamente con ajustar, 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 que no está mal que los números estén equilibrados, que nosotros defendemos esa posición de que por supuesto debe haber equilibrio presupuestario. El gobierno provincial en la época de Gioja y después con Sergio ha cerrado todos sus ejercicios con equilibrio, digo, por ejemplo, en el caso particular mío de San Martín, siempre hemos gobernado con equilibrio presupuestario, pero que cuando sos presidente me parece que no es solo agarrar una planilla de Excel y equilibrar, sino tenés que tener una mirada de integrador o una mirada de desarrollo, porque si no pasa lo que está pasando, que es una caída de todas las actividades, cae el consumo, cierran industria, cae el poder adquisitivo tanto del trabajador como del jubilado, y bueno, y se va haciendo una bola de nieve que hoy estamos en una gran recesión parecida a la del 2001.
Bien, y por ejemplo esto de la inflación, ¿no lo ves como positivo? Que los índices de inflación me parece muy bueno, me parece bueno. Obviamente la inflación no es buena, por algo en el país no somos el récord nosotros. Me parece bueno bajar la inflación, pero insisto, esas políticas públicas deben estar enfocadas a que la gente esté adentro, ¿no? Vos te acordás en el año 2001 cuando explotó la Argentina, que estaba de presidente de la Rúa, había no inflación, deflación, y sin embargo terminó explotando. ¿Por qué? Por la gran desocupación que había, por la falta de dólares, por la gran recesión en que estaba sumergida la Argentina. Entonces, bueno, ojalá que se corrija un poco el rumbo, y que empecemos a ver un gobierno proactivo, pro crecimiento, pro desarrollo, ¿no? Bien. ¿Y en lo personal cómo estás? Bien, bien. Una etapa nueva de mi vida, con nuevos desafíos, en lo privado, que antes no había tenido la posibilidad. Digamos, la actividad pública siempre la he abrazado con mucha vocación y me ha llevado mucho tiempo de mi vida, prácticamente, bueno, 24 horas por 7 días estaba. Entonces hoy con un poco más de tiempo, encarando algunos proyectos personales, acompañando mucho más a mis hijos con más tiempo, así que una etapa que la verdad que también la he aprendido a disfrutarla, ¿no? Por supuesto extraño la adrenalina que me tocaba, por ejemplo, de ser intendente, donde estaba a 100 por hora permanentemente, claro, pero también disfrutando esta etapa. Y con, por ejemplo, la intendenta de San Martín, ¿te comunicás? ¿Estás presente? Bien, Analía es una gran intendenta en tiempos de ajuste, ¿no? Porque todos estos ajustes que te hacía referencia impactan en la provincia y impactan también en los municipios, ¿no? Nosotros, la gran vuelta de página que pudimos hacer en el departamento de San Martín tiene que ver en otras cosas con haber gestionado mucho, con haber presentado muchos proyectos que ha permitido el crecimiento y el desarrollo del departamento y que la gente de San Martín, un departamento de la Argentina profunda, rural, que no tenía nada, era la nada mismo, hoy sea un departamento donde nuestros vecinos y vecinas en gran parte tienen, por ejemplo, todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, el distrito de La Puntilla, que es el más grande de que tiene el departamento, tiene gas natural, tiene cloacas, asfalto, iluminación. Y así te diría prácticamente todo el departamento. Bien. Cristian, te quiero consultar. Llamó la atención que no hayas estado el 17 de octubre por el tema de los festejos del Día de la Lealtad. Estuve de viaje por razones laborales, así que no pude estar presente. Pero por un tema de... No, un tema laboral. Justo pero vos coincido. Sabés que se armó revuelo. Todo el mundo, che, no vino Cristian, ¿sabías eso? No, creo que sea, porque sabía, lo hablé con el presidente del partido, con Juan Carlos Quiroga Moyano, que por supuesto nos une una amistad, y le transmití que no iba a poder acompañarlo, pero estuvo el departamento, estuvo todas las autoridades. Bien. Nada en particular. No, porque salió incluso en un medio como que raro, que no. ¿Lo leíste eso o no? No, la verdad que no, pero... Yo no puede ser que yo sepa. Escúchame, Cristian. Bueno, ¿y cómo estás con el PJ? ¿Bien? Bien, me parece que viene una etapa nueva donde nosotros tenemos, sin lugar a dudas, como espacio político, defendiendo nuestras banderas, digo, las cosas que nosotros creemos en un Estado presente, que redistribuya y que permita oportunidades para la gente, dentro de eso, defendiendo eso, modernizarnos, ¿no? Esto que te decía, el equilibrio presupuestario debe ser algo que nosotros debemos incorporar y debe ser también una de nuestras banderas, es decir, administrar a quienes les toca gobernar con mucha responsabilidad, sabiendo que uno debe gobernar con equilibrio presupuestario, como te decía, como lo hizo Gioja en su momento, como lo hizo Sergio, como lo he hecho yo en San Martín, como lo hacen hoy muchos intendentes nuestros. Gobernar con transparencia me parece que también debe ser una bandera que hay que incorporarla. Vos me has hecho miles de veces entrevistas y nunca me has preguntado por alguna denuncia, porque gracias a Dios nunca hemos tenido ninguna denuncia por algún acto de corrupción o de algo parecido. Todos mis balances, todas mis cuentas siempre han sido aprobadas y bueno, porque hemos gobernado con mucha transparencia y debe ser una responsabilidad de quienes gobiernan, transparentar los actos públicos, ¿no? Y lo otro que debemos incorporar tiene que ver con la eficiencia. Los estados deben tender a ser eficientes. Si vos sos eficiente, vas a ser, por ejemplo, vas a tener la posibilidad de hacer más justicia social o hacer más ayuda social a quienes más los necesitan. Eso se logra con eficiencia, como lo hemos hecho también en San Martín, donde, por ejemplo, certificamos normas de calidad ISO 9001 en las Haciendas y Finanzas, donde, por ejemplo, ganamos el concurso de la calidad en la provincia, en la nación, digo, es bueno también. Y en ese proceso, nosotros creo que nos debemos, eso haciendo una autocrítica de, bueno, porque hoy no estamos ni gobernando en la nación ni en la provincia, debe ser por muchas cosas.
cuestiones, pero entre otras cosas, porque la gente creo que espera que nos vamos renovando, que nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, y de esa manera creo que vamos a llegar al 2027 con una propuesta que genere expectativa tanto en la nación como en la provincia. Y el año que viene también. Y el año que viene también, por supuesto, que es una elección clave. Cristian, el candidatos al PJ Nacional no lograron la lista única de unidad, así que van a haber dos listas. ¿Estás más cerca de Cristina o de Quintela? Nosotros creemos que hoy, dentro del espacio político nuestro, sin lugar a dudas, la más representativa es Cristina. Nosotros hemos prácticamente todo el PJ San Juan, con las distintas líneas y los distintos espacios que pueden haber, acompaña esa conducción. Y hoy, en los tiempos difíciles que vive la Argentina, donde, vuelvo a repetirte, esto que se decía, la casta va a pagar el ajuste, en definitiva quien está pagando el ajuste es la gente, no la casta, que no le alcanza para comprar los medicamentos, que cuando va a cargar el combustible cada vez más caro, la luz te llega más, cada vez más caro. Bueno, se necesitan posiciones fuertes y me parece que ahí va a cumplir Cristina, con su experiencia y con toda su trayectoria, va a cumplir un rol para, bueno, tomar las posiciones necesarias para construir una mejor Argentina. ¿Te gusta entonces? Estamos acompañando ahí. Bien. ¿Y vos, Kicillof, cómo lo ves? ¿Como candidato a presi? Me parece que, bueno, sin lugar a dudas, hoy es el cargo más importante que tenemos en cuanto a electivo que tiene nuestro espacio político. Creo que está haciendo una gran gestión en la provincia de Buenos Aires. Vos fijate que está llevando adelante una muy buena gestión en tiempos muy difíciles. No es fácil gobernar en esta situación de recesión una provincia como la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, esto que te decía de la transparencia, ¿no? Fíjate vos, yo se le puede criticar muchas cosas a Axel Kicillof, pero por ejemplo yo nunca he escuchado una denuncia por algún acto de corrupción. Y esas banderas me parecen positivas. ¿Y vos vas a ser candidato el año que viene, Cris? No, la verdad que eso hoy son tiempos de construcción y de rearmado político y de construir una buena propuesta para el año que viene. Hoy dar nombre me parece que no sería apropiado. Vos también sabés, siempre creo en los proyectos colectivos, en los proyectos en equipo. Y en su momento sí coincido, como lo expresan varios dirigentes y en especial algunos intendentes que lo he escuchado, el año que viene debemos llevar los mejores candidatos, los más representativos, para tratar de hacer una buena elección que nos permita este trampolín hacia el 27, pero por sobre todas las cosas también, que nos permita tener diputados que vayan a defender la educación pública. No es que yo esté en contra de auditoría, que se audite todo lo que se tiene que auditar, porque me parece bien que se garantice la transparencia en el uso de los recursos y sobre todo los recursos públicos, pero que no se puede recortar el presupuesto. Hoy el presupuesto que se invierte en educación es ínfimo respecto a países que el mismo presidente te pondera, ¿no? No llega ni a un punto, no sé cuánto es, y realmente la educación es la única garantía que tienen los jóvenes, sobre todo quienes vienen de una familia humilde, decir, bueno, vamos a estudiar para tener un mejor futuro y aportar también a una mejor Argentina. Bueno, te cambio la pregunta, ¿te gustaría ser candidato a diputado? No es lo que más me atrae, okay. Vos sabés que a mí me gusta mucho lo ejecutivo, pero bueno, somos parte de un proyecto político y si en algún momento uno tiene que aceptar el desafío, lo evaluaremos con un equipo. Perfecto. Y lo que mejor le venga al proyecto, ¿no? Pero hoy creo que no es muy, muy pronto de hablar de nombre, y sí hay que hablar de proyectos y de cómo nos vamos rearmando para generar expectativa en la gente, que es lo que hace falta. Bien. Cristian, estuviste en el Encuentro Nacional de ACEP en Córdoba. ¿Qué significa ACEP? Es una asociación, sí, que la verdad que trabaja muy bien en la formación de dirigentes políticos. Me parece que la política requiere dirigentes formados, capacitados, y desde ACEP se van generando distintas formaciones. Bien. En diplomatura, en gestión pública y en distintos referentes temas de toda la Argentina. Ah, bien. Y la verdad que, bueno, me invitaron a exponer por una experiencia muy positiva que implementamos en el departamento de San Martín el año pasado y que hoy continúa Analia, que tiene que ver con el polo tecnológico. Ahí, ¿no? Estamos viendo fotos. Ahí estamos. A mí me tocó exponer en el panel que tiene que ver con inteligencia artificial y modernización.
Hoy el mundo se rige por la tecnología, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con las ciencias tecnológicas, por la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, nosotros viendo eso, desarrollamos en el departamento todo un polo tecnológico con infraestructura, con 4 aulas tecnológicas, con un polo audiovisual, para que los niños y jóvenes del departamento puedan acceder a esta ciencia, ¿no? Que entre otras cosas te permite que un joven que sabe programar desde su casa con una computadora conectada a internet pueda trabajar para cualquier empresa del mundo y cobrar en dólares, ¿no? Bueno, ese ejemplo, que fue el primero de la provincia de San Juan y uno de los primeros de la Argentina, tuve el honor de que me invitaran para contar esa experiencia, así que la verdad que es muy lindo, ¿no? Porque que alguna de nuestras políticas públicas que implementamos en el departamento de San Martín, que hoy continúa la línea, se tomen de ejemplo en la Argentina, me parece un gran orgullo para nosotros. Además de San Martín. San Martín, un departamento chiquitito, pero bueno. ¿Y todos los años hacen estos encuentros? ¿O? Sí, una institución que trabaja en todo el país y que generan, en San Juan también han generado distintas diplomaturas y cursos que lo hacen con universidades. Es realmente una asociación muy bien, que además trabaja con una fundación de Alemania, que becan a alumnos para también los mandan a capacitar en Alemania. Así que la verdad, bueno, ahí ves la sala llena, una experiencia muy linda. Me encantó, buenísimo. Bueno, Cristian, no sé si me quedó algo en el tintero, algo más que agregar. No. Es muy tranquilo, Cristian. Y se juntan en el PJ, chusmeame. A ver, sí. Además, ahora me voy a una reunión ahí al PJ. Perfecto. No es que están apagadas las luces. No, para nada. Se está trabajando mucho. Tiene que haber un trabajo político muy importante de cara a lo que viene, ¿no? De cara a lo que viene, insisto, con el respeto de lo que ha votado la gente. Y uno debe ser respetuoso porque esto es la democracia y la democracia eligió un presidente, eligió sus autoridades. Pero no me parece el camino solo el ajuste, ¿no? El presidente debe tener una mirada, porque si no cualquiera de nosotros pudiera ser presidente, ¿no? Agarrás una planilla de Excel, lila, y pones de un lado lo que te ingresa y de otro lado lo que sale y empezás a ajustar hasta equilibrar. Vos tenés que tener una mirada más amplia, ¿no? Si uno va a la casa y decís, che, estoy gastando más de lo que cobro, de lo que me ingresa a mi casa. Y decís, voy a ajustar, en vez del almuerzo y la cena, empezamos porque sacamos la cena para que los chicos no cenen. Después sacamos la merienda. Y de esa manera después festejás porque a fin de mes equilibraste. No me parece el camino. Podrás ajustar capaz. Si salías a comer afuera, bueno, dejarás de hacerlo, pero no podés ajustar, por ejemplo, con la comida de tus hijos, digo, para hacer una similitud entre lo que vemos que sucede en la nación, ¿no? Entonces, bueno, hoy yo recorro mucho la provincia, hablo con mucha gente, te encontrás con jubilados que han dejado de comprar remedios, yo me encuentro con abuelos o abuelas que han dejado de comprar remedios, que remedios que antes tenían una cobertura y no la tienen y que no tienen la posibilidad de comprarlo. Te encontrás con familias que le vienen boleta de la luz equivalente a lo que cobran de sueldo. Entonces, imagínate, si tu sueldo se va para pagar la boleta de la luz, ¿cómo haces para vivir, para los alimentos y para las otras necesidades, ¿no? Entonces, todo esto es producto de este gran ajuste, ¿no? Que no es que no esté de acuerdo en que debe haber equilibrio, volviendo al primer concepto, sino que me parece que hay distintos caminos. El camino no solo debe ser el ajuste, sino también un camino de crecimiento y desarrollo, que hoy no lo estamos viendo. Hoy vemos que todos los días, lo que marca el INDEC, cae la actividad, cae el Producto Bruto, cae la venta, cae todo. Bien. Bueno, Cristian, gracias por haber venido. Gracias por la invitación y a disposición como siempre. Queda poquito, ya se nos va el año. Me vas a invitar antes de fin de año. Pues, muchas gracias. Un beso a Analía. Dale. La otra vez estuvo acá. La invitamos bastante, viene a hablar siempre. Bueno, una gran intendenta que está haciendo un trabajo titánico también en San Martín. Amorosa. Bueno, chicos, no se olviden de llamar. Me encantaría que me llamen de San Martín. 422-4722. Si tenemos llamadito, lo sacamos rápido acá en el piso. Gracias, Cristian. Nos vamos a una tanda y ya venimos. El juego responsable tiene que ser una experiencia agradable, divertida y sin riesgos. Antes de jugar, definí el tiempo y dinero que vas a dedicar, sabiendo que podés ganar o perder. Si vos o un conocido tiene problemas con el juego, nosotros podemos ayudar
a través del 0800-999-1314. Divertirse con responsabilidad es parte del juego. Caja de Acción Social. San Juan Gobierno. Pocito Municipio. Fabiana Bayay, Intendente. Por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasá por Vitis. Vitis. Ya concluimos el plan Fodere 2023. Reemplazamos 595 luminarias LED de calle y 61 luminarias de avenida. Y comenzamos con el plan Fodere 2024 con la instalación de 1007 nuevas luminarias LED viales y 319 luminarias de plaza destinadas a mejorar la infraestructura y seguridad en la ciudad. Ya alcanzamos el 80% de sustitución de las viejas lámparas de mercurio halogenado, generando un 40% menos de consumo energético, mejor iluminación y más seguridad para nuestros vecinos. Somos la ciudad de San Juan. Buena gente, buenas costumbres. Con el programa, señores, tenemos un llamado al aire, vamos a hablar con la gente. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Hola, Lila. Sí, soy yo. Soy Paola de Chimbas. Hola, Paola, ¿cómo te va? Bien, Lila, porque te estoy viendo y tomando unos mates con mis hijos y mi marido. Muy bien, ¿y cuántos años tiene tu marido? Contame. Y mi marido tiene 50 años. Ah, un jovencito. Sí, sí, sí. Está muy bien, está bien para tener los 50, los lleva con honra. Sí, es muy trabajador. Pero no me decís si los lleva bien a los años. Sí, los lleva muy bien. ¿Qué dicen? ¿Quién habla? Mis hijos están, Ceci. Escúchame, Reina, ¿y estás con tus hijos también viendo el programa? Sí, y quiero contarte, Lila, que estoy muy feliz porque este año he sido abuela de tres nietos. ¿Tres nietos? Pero mi hijo mayor tuvo mellizitos, una nena y un varón, Octavio y Olivia. Y mi otro hijo ha tenido a Isabela. ¡Ay, qué lindos nombres! ¡Me encantó! No haber niños en la casa, de un día para otro tenemos tres bebés. Estamos felices, muy felices. Dicen que no hay cosa más linda que ser abuelo. Te juro, Lila. Siempre sí. Me decían eso y yo decía, no, el amor de mis hijos es único, pero nacieron mis nietos y es otra cosa. Es un amor muy bonito. Dicen que ser abuelo es como que es otra cosa, es otro amor, porque a los hijos por ahí uno les pone los límites, a los nietos les da todo, ¿es verdad? Es verdad, Lila. Es muy cierto lo que estás diciendo. Bueno, No nos levantamos a medianoche, eso ya se encarga la mamá y el papá. Nosotros lo disfrutamos para jugar. Claro, ya dormís bien, ¿viste? Ya duermo bien. Claro. Cuando se están por caer o algo, que los rete el padre y la madre. Claro, sí, yo estoy para darle cariños nada más. Está muy bien. Y escúchame, ¿y a qué te dedicas? Yo trabajo en una escuela, soy celadora. Y bueno, trabajo con niños también, así que me gustan mucho los niños. Muy bien, ¿y cómo ves la educación? Es un tema complicado en todas formas, Lila.
sinceramente, los papás ya no son como en la época de nosotros. Creo que ahora no podés mandarle una mala nota a la casa porque ya los papás se molestan y ya la señorita es la culpable y creo que, bueno, ahí está el error, me parece. ¿Y el tema de los celulares, por ejemplo, no sé qué edad tienen los chicos? En los celulares, todos tienen celulares, desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Todos tienen celulares? Todo el tiempo. Ay, es un los tema. Chicos no los despegás del celular. Claro, es un tema el celular, te digo. Lo deberían prohibir, te soy sincera. Sí, en la escuela sí, lo tendrían que prohibir porque y ahí vienen también los conflictos entre ellos, en los recreos. ¿Ves muchos así? ¿Ves mucha violencia en los chicos? Sí, la verdad que sí, todo por mensajes, se llenan de mensajes y después se pelean. Claro, se le chusean por mensaje y se van a ver al recreo. La verdad que sí es así, sí. Qué terrible. Y todos sacan fotos, capturan todo. Qué bárbaro. Bueno, Reini, ¿vas a ver algún artista en la Fiesta del Sol de todos los que vienen? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Los Palmeras? Sí. A mí me gustan los Palmeras, Lila. Yo me reía recién cuando vos decías que no sabías quién eran los Palmeras. Y son los cantantes del Bombón Asesino. Esa, ese Bombón Asesino. Ese claro, tema, Lila. Es que entonces es el único que sé. Ese y el otro, el más reciente. Voy a ir a ver los Palmeras entonces, me encantó. Vas a tener que ir, Lila, a bailar, a mover el Bombón Asesino. Me encantó. Sí, ahí va, mirá. Eso. ¿Y lo agarrás a tu marido así y bailás? Claro, y bailamos el Bombón Asesino. Estamos... ¿Quién es el Bombón Asesino? ¿Sos vos o es él? No, es mi marido, el Bombón Asesino de la casa. Qué sol, que es un sol. Bueno, te ganaste 2 entradas para el cine, después coordinamos la entrega ahí. Ahora en el control te van a pedir el número. Muchísimas gracias, Lila. Te mando un beso y un abrazo. Un beso enorme a toda la gente en Chimbas. Gracias. Un beso a la familia. Un besote. Muy lindo el programa, Lila. Gracias. Un beso. Un besito. Chau, chau. Bueno, continuamos. Buena onda la gente. La verdad es que ya se me pasó la descompostura que traías al programa. Ya me voy bien. Se me pasó. Bienvenido, Mariana y Demi. ¿Cómo le va? Ha venido abrigado. Vos sabés que venía en el auto con el aire. No, estaba así. Con el calor. No, porque he salido temprano en la mañana y salimos con el. Viste que estaba el vientecito y demás. Igual estoy bien yo. Está bien. Capaz vos estabas media acá hace rato con las luces y ahí te está afectando el calor porque son un montón de luces. Sí, es que no hay gente fea sino mal iluminada, digo yo siempre. Siempre. Uh-huh. Vos vas a ver, es porque es luz. Si claro, ves a alguien, es luz. Ser. Tiene más luz que nosotros. Uh-huh. Entonces, yo, acá tú siempre le digo, buen poneme análisis. Un cachito más de luz. Pues por ahí, sí. ¿Te parece? No sé. Mira, yo voy a perder la cuenta. Mira ya mira el techo. Bueno, Marian, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien, Lila, ¿vos? ¿Qué tal el Día de la Madre? ¿Has hecho algo distinto? Sí, yo lo he pasado con mis sueros porque mi mamá está en Dubái, así que está lejos, vive allá. Vive en Dubái. Sí, vive por allá. Ah, digo, está de vacaciones. No, viven allá. Está muy bien. ¿Y sos de hablar así con ella? Sí, todos los días, obvio. Perfecto. Pasa que allá no es el Día de la Madre, en las mismas épocas. Allá no voy ni sé cuándo es el Día de la Madre. Claro, no, ni idea. Pero seguro que no es mañana, no ha sido ayer. Así que, pero igual la llamadita y la vida de más siempre. Muy bien. ¿Cuántas horas hay de diferencia? ¿Como 8, 10? 7 tienen más allá en Dubái. 7 horas más, exactamente. Okay. Están en el futuro. Sí, igual es una ciudad futurista. No, es una locura. Es una locura. Bueno, Marian, vamos a hablar de la importancia de los hábitos. Exacto, sí. La importancia de los hábitos. Vos sabés que íbamos a seguir hablando del tema de la obsesión, pero me parece que el otro día lo dejamos más o menos claro. Sí, muy interesante. Y vos sabés que esta semana, después del estas 2 semanas después del último programa, ha estado apareciendo mucho este tema de los hábitos en terapia. Ha sido como muy disruptivo, digamos, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de hábitos tenemos que diferenciar entre hábito y rutina, pero si te ponía la importancia de las rutinas y arrancábamos así, se nos iban todos, me parece, los televidentes. Sí. A nadie le gusta la palabra rutina porque normalmente la relacionamos con el trabajo, con todo aquello que es pesado y en realidad la rutina no tiene que ver con eso, aunque nosotros le hayamos dado ese concepto, ¿viste? Vamos a hablar de la importancia de los hábitos y la rutina. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un contrato entre hábito y rutina porque son dos palabras muy parecidas, tienen una diferencia. Pero a los dos nos interesan, entonces le vamos a llamar a todos hábitos, para no estar haciendo todo el tiempo esa diferencia. ¿Qué es lo que he estado viendo en el consultorio estas últimas semanas? Que se ha dado muy, muy repetido que ha pasado una circunstancia con el tema de los hábitos, que es, dejo de hacer las cosas que me hacen bien cuando me empiezo a sentir mejor y automáticamente me vuelvo a sentir peor.
A ver, repetime, ¿cómo? Dejo de hacer las cosas que me hacían bien cuando me empiezo a sentir mejor y automáticamente, por ende, me empiezo a sentir peor. Lo pongamos como un ejemplo clarito, digamos. Imagínate que nosotros iniciamos un proceso para ganar o perder peso, ¿no? Vamos a poner perder peso, que es el más típico por ahí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer un montón de cosas. Vamos a ir a la Nutri nos va a decir, che, tenés que cambiar la dieta, tenés que empezar a hacer más ejercicio, tenés que empezar a descansar mejor, tenés que abandonar otros malos hábitos, como por ejemplo capaz el alcohol, la comida basura, etc. Vamos a empezar a hacer cambios, ¿no?, en nuestra vida, digamos. Es decir, retirar hábitos negativos, incluir hábitos positivos. Bueno, vamos a poner que nosotros iniciamos ese proceso súper motivados porque tenemos un objetivo y lo cumplimos. Es decir, los dos nos ponemos las pilas, pum, y bajamos el peso que teníamos que bajar. Perfecto. ¿Qué pasa si yo, cuando termino, nosotros terminamos ese proceso de bajada de peso, automáticamente decimos, bueno, como ya llegué al peso que quería, ya no voy a ir a entrenar, ya no voy a comer bien, ya no voy a descansar bien, y empiezo a retomar encima todos los hábitos que tenía antes. Cargas la toalla, digamos, de... Okay. Claro, y como consecuencia, lo que va a suceder es obvio, ¿no? Voy a volver al punto en el que estaba en el inicio. ¿Por qué? Porque retiré todos aquellos hábitos y rutinas, volvemos, le vamos a llamar hábitos nomás, que me eran positivos, que me eran sanos, que en un primer momento, y esta es la importancia de los hábitos, lo adelantamos desde ya, los hábitos son los que en un primer momento generan el cambio, me dan los recursos para generar un cambio, y en segundo momento, y más importante todavía que generar un cambio, me ayudan a sostenerlo a lo largo del tiempo. Okay. Porque vamos a lo traspasemos, digamos, a lo que es una terapia o un trastorno de ansiedad. Los hábitos, por ejemplo, la escritura, la respiración. Ni hablar de los hábitos comunes que doy por entendido que todos sabemos que afectan a la salud mental, como por ejemplo el ejercicio, el descanso, la alimentación. Son rasgos que quizás no tienen tanto que ver con lo terapéutico, pero que son de vital importancia para la ansiedad también. Yo hablo de los hábitos más relacionados con lo terapéutico, ¿no? Esto de la escritura, la respiración, la meditación, cualquier hábito, porque hay un montón de herramientas en terapia, que nosotros empezamos a ejecutar cuando estamos en un proceso de ansiedad, que entramos al consultorio con una motivación negativa, te voy a decir, porque es la de me quiero sentir mejor porque estoy muy mal, pero al final ya acabamos con una motivación, es lo que me está movilizando a hacer algo, ¿no? Me está empujando, es el impulso. Entonces empiezo a generar todos estos hábitos positivos. Empiezo a escribir todos los días, empiezo a ser más consciente, a respirar, a meditar, entre muchos otros hábitos, ¿no? Y me empiezo a sentir mejor. Claro, cuando me empiezo a sentir mejor, digo, ya estoy bien, ya, ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a respirar? ¿Para qué voy a meditar? ¿Qué pasa? Que a las 2 o 3 semanitas empiezan a aparecer otra vez los síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿por qué dejamos de hacer algo que nos hacía bien cuando empezamos a sentirnos mejor? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué propósito lo dejamos hacer? ¿Y con cuál? Claro, ¿por qué? Pasa que la gente, a todos nos pasa, cuando yo digo la gente, me incluyo porque a todos nos pasa, porque nadie está libre, digamos, de cometer errores o de abandonar proceso, porque a todos nos cuesta, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa es que una vez nos empezamos a sentir mejor, entramos otra vez en la zona de confort y nos queremos acomodar. Hemos estado tan incómodos, sobre todo con un trastorno de ansiedad, hemos estado tanto tiempo tan incómodos que de repente nos empezamos a sentir un poquito mejor y decimos, che, yo me quiero quedar sentado acá. O sea, necesito relajarme, necesito pararme acá, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué pararte acá incluye abandonar todos esos hábitos? ¿Me explico lo que quiero decir? No es necesario que los abandones. ¿Qué pasa? Que vamos a volver al ejemplo de la pérdida de peso. Obviamente, si vos estás muy sobrepasado de peso, vas a tener que hacer recortes en la dieta muy grandes. Vas a tener que hacer muchísimo ejercicio, vas a tener mucho que cuidarte. Mucho más exigente. Exacto. Todo. No te vas a poder comer un asado el fin de semana con tu familia porque, che, el capaz del cardiólogo te dijo, che, mirá, estamos para atrás, necesitamos poner un fin acá, ¿no? Sí. Pero cuando vos te recuperes y entres en un proceso más, digamos, normalizado, por supuesto que te vas a comer un asado el fin de semana con tu familia. ¿Me entendés? No vas a estar tan restringido. Es decir, ya no vas a necesitar tener una dieta tan, tan controlada. Lo mismo pasa con los hábitos terapéuticos. Hoy tengo pacientes que me dicen, pero Marian, ¿voy a tener que escribir toda la vida? Ah. Y yo le digo, mira, por un lado, si te hace bien, no vería cuál es el problema de que escribas toda tu vida. Ahora, obviamente, cuando tus síntomas de ansiedad reduzcan, cuando tu trastorno se elimine, vos no vas a tener tanta sintomatología ansiosa ni ansiedad todos los días. Entonces no vas a tener que escribir 4 veces al día, no vas a tener que hacer 5 ejercicios de respiración al día. Hoy son necesarios porque la sintomatología es muy amplia. Obviamente nosotros, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir reduciendo también la necesidad de usar tantas herramientas, ¿sí? Ahora, eso es una cosa y otra cosa es abandonarlas.
¿sí? Entonces, por eso son importantes los hábitos, como para cerrar la idea y dar el rasgo de importancia. Porque en un primer momento nos ayudan a generar el cambio que necesitamos y en un segundo momento a sostenerlo. Ahora, es como muy sencillo, digamos, hablar de hábitos y decir, che, es importante que tengamos hábitos, que los promulguemos, que los sostengamos a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer eso? Bueno, eso estaría bueno, no sé qué te parece a vos, que en el próximo programa podamos plantear y traer alguna actividad para el que está atrás de la pantalla, porque por ahí debe estar pensando, bueno, Mariano, me estás diciendo que es re importante tener hábitos, pero no, ¿cómo hago para tenerlos? Primero, che, si estamos con muchos malos hábitos, empecemos a buscar a los especialistas para trabajarlos correctamente. Ah, esos hábitos. En cualquier ámbito de la vida, yo creo, vamos a volver al ejemplo de la nutrición. Más importante que hacer dieta es la disciplina. Es generar el hábito de una alimentación saludable. Porque eso es lo que va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Comer porciones muy reducidas de comida, por un ejemplo, ¿no? Aunque claramente esto ya sabemos que en nutrición ya no es así. Pero por un ejemplo de lo que se pensaba antes, voy a tener que comer todo el día un pedazo de lechuga. No, quizás hoy vas a tener porciones muy reducidas porque estás en un proceso donde estás muy pasado de peso y necesitamos generar un cambio rápido, ¿no? Lo mismo en terapia, voy a tener que respirar toda la vida, todos los días, cinco veces al día, ¿no? Claro, se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo y uno va avanzando. Porque tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, por supuesto, que si vos te tenés que sentar durante toda tu vida a escribir seis veces al día, y va a llegar un momento que te va a secar la mente. Obvio, porque no vas a tener necesidad de hacerlo, ¿me entendés? Perfecto. Ahora, cinco minutitos al día, ¿qué tanto tiempo te roba y qué tanto bienestar te puede producir? Un montón. Entonces, lo que podríamos hacer la próxima vez que vengan dos semanitas es hablar, profundizar un poquito acerca de los conceptos que componen el hábito. Hablo del concepto de motivación, disciplina, y podríamos traer algún ejercicio que nos ayude y ayude al que está del otro lado. Me encantó. A poder trabajar en sus hábitos. A los chicos, a los cámaras. A mí me encanta participarlo a los chicos cámaras. Yo los vamos a mandar a todos al gimnasio. Hay uno acá. Vos ya vas al gimnasio. Acá al frente, vamos juntos, ¿o no? Lo que sí veo que no le pones tanto peso vos. Tenés que poner más. Unos 150, una cosa así. Usted le pone mucho, veo. ¿O no? ¿Yo al gimnasio? ¿Vas al gimnasio? Yo ya, sí, hace mucho, pero ya estoy relajado ya. ¿Por qué? No, porque ya te empiezan a doler los codos, te empiezan a doler. Es eso, hay que hacerlo sostenible, es justamente eso, ¿viste? ¿Te empieza a doler qué? Los codos, te empiezan a doler. ¿Cómo los codos? A mí no me duelen los codos. Cuando levantas mucho peso durante mucho tiempo, sí. ¿Pero y por qué levantan tanto tiempo? Ese es el punto, justamente con el hábito. ¿Por qué hacerlo tan intenso? ¿Por qué? Claro, yo veo. Si no lo voy a poder sostener en el tiempo. ¿Y por qué usted es psicólogo? ¿Por qué lo hace tan intenso? No, ya no lo hago intenso. Ah. Aprendí. Lo cagaba peor psicólogo. Bien. Que lo tiene que hacer. Claro, tenés que hacer algo que sea sostenible a lo largo del tiempo, Lila, ¿me entendés? Por eso te digo, una dieta donde no puedas comer absolutamente de nada, lo mismo es una terapia psicológica donde te manden 50 herramientas para hacer todos los días y tengas que estar todo el día en que se escritura, que si es insostenible a lo largo del tiempo, quizás hoy es necesario, ¿me entendés? Pero no quiere decir que es toda la vida. Exactamente. Ese es el mensaje. Exactamente. ¿Cuántas veces vas al gimnasio por semana? Yo digo que ahora estamos fallando un poco. Si me está viendo mi Nutri, me va a cagar a pedo. Pero ahora estamos fallando un poco. Me encanta. ¿Cuánto? ¿Dos veces por semana? Tres. ¿Dos, tres? Bueno, bien. Lo sostenemos, sí, bueno. Pero dos, tres es un montón. Es un rango. Pero para hacerlo por semana, dos, tres. Sí, es correcto, es lo mínimo. Lo mínimo. A mí la Nutri me está pidiendo un poco más. Más de tres. Sí, pero bueno. Ahí va el punto, ¿viste? Hay que entenderse uno mismo cuando por ahí, por una sobrecarga laboral, no puede mantener un hábito, pero lo importante ahí es no renunciar. Si estoy con mucho trabajo, no puedo ir cinco veces al gimnasio a la semana. Anda tres. Andale. No pasa nada. Bien. Zafá estas dos semanitas, pero no abandones ese hábito. Perfecto. ¿Usted cuánto van al gimnasio? Como seis días. ¿Los sábados vas también? Sofi, ¿vos cuántas veces vas? ¿Cómo todos los días? No, esto no. Pero vos pensás que el día tiene 24 horas. ¿Y que vas una hora al día, no es nada. Sí, está bien, pero uno hace otras cosas también. Por supuesto, pero digo, hay que ir todos los días, una horita. Todos los días hay que ir. Y sí. No, hay que empezar, ¿viste vamos que te dije poco, que nos iban a cagar a poder las Nutri? De a puchito. Obvio, el que está empezando tiene que arrancar tranqui. Claro, chicos. Pero uno no puede. La gente que está viendo se va a mandar todos los días al gimnasio y nos va a hacer. Si empezás tranqui dos veces a la semana, al mes, tres veces y así. Porque si usted es profe también. Pasa el chivo. No. ¿Es profe? No. Yo doy clases de CrossFit. Nada más de CrossFit. Colorada, es CrossFit. Porque me da calor. Ah, bien, pero hace CrossFit. Yo hago CrossFit y soy coach de CrossFit.
¿Y cómo los ves a Cato haciendo CrossFit? Muy mal, chicos. Muy mal. ¿Registro corporal? No sé. ¿Qué? Dios pero bueno. Mío. Habría bueno, que intentar. Sophie, Camboriú, se viene Camboriú, ¿queda un lugar? Un mes queda y queda un lugar. Ay, por favor. Chicos, por me quiero ir, basta, basta. No quiero que me vean más acá, quiero que me vean desde allá. Desde... Pero bueno, les mandaré un video, qué sé yo. ¿Cuándo se van? El 26 de noviembre nos vamos. Bueno, me quiero ir ya, como digo. Son como 50 niñas. Yo no sé cómo voy a hacerle la como, porque yo soy una señora niñas, grande. Niños también. No sé si va un niño. Ah, ¿son todas mujeres? Creo que son todas mujeres. Me dijeron que quizás iba un niño, pero no sé, al final nadie me avisa nada a mí. Pero bueno, nos vamos a conocer igual previo al viaje. Tenemos el día de campo, el 9 de noviembre, un sábado que pasamos todo el día espectacular. Así que bueno, nos vamos 26 de noviembre. Si quieren inscribir a su hija, nieta, sobrina, bla, bla, para el año que viene a Disney o a Camboriú, lo pueden hacer en la oficina de Vittorio, que queda por la calle Sarmiento entre La Prida y Rivadavia, mano izquierda, atienden de lunes a viernes, mañana y tarde. Muy bien. Y algo, seguimos con la promo esta del parlante. La promo del parlante. Hay cupo limitado, obviamente, así que quienes se inscriban ahora en estas fechas van a tener un parlante JBL de regalo. Zarpado el parlante, te digo. Pero además, zarpado, importado, así que sí, todo. Esto es así, chicos. Chicos, no se olviden, queda un cupo para viajar este año, ahora en noviembre a Camboriú, y si no, se pueden anotar para el año que viene. Exacto. ¿Está perfecto? Y también en Vittorio hacen otro tipo de viajes. Por ejemplo, te querés ir de vacaciones, no sé dónde. Listo, te pueden armar un paquete con familia, sin familia, solos. Solo, sola. Es más, podés viajar solo. Obvio. Un viaje sola para conocer a alguien. Hay un crucero de solos y solas. Mira, ¿sabías eso? Espectacular. No sabía. ¿Vos sabías? Ah, nadie sabe. Pero me imagino que sí. Ah, debe haber. Esos que van por el mar. Está bueno, ¿no? Cruceros de solos y solas. Ya vamos a chequear y voy a traer información. Hay un crucero de solos y solas. Son todos solteros y se juntan. ¿Cómo? Bueno, está bueno. Me tenés que bajar con la policía, dice, qué bárbaro. No vuelve más, dice. No vuelve más, es Dios, de los es que tremendo, se queda en la piscina del, sí, del, se queda, del, se queda. Del barco, abrazado, del tobogán que hay para tirarse, así, está enamorada, muy bien, perfecto. Bueno, chicos, nos vamos, se nos fue el programa, maravilloso. Nos vemos mañana. ¿Ya sacaste las entradas para ir a la fiesta del sol? No. ¿No vas a ver ningún show? No sé. Uy, che, está... Hoy es lunes. Hoy es lunes, chicos, ni idea. Por favor. Recién está... Oye. Que hable, no sé. Que hable nuestra compañera de chimbas, amorosa. Le puso una onda. Es ¿vos? Que yo soy mejor tío. No, tanta gente ahí. No, bueno, está calor. Usted sí. Todavía no he visto ni quién va a la fiesta del sol. Está peor que yo. Pero este hay señor. Que ver. Este señor, por lo menos... ¿Pero vas ahí? ¿Te gustan los shows? ¿Los sí, por ahí si van artistas que están buenos, sí. Claro. O por ahí vas, viste, y distendés un poquito. Claro, es que los artistas que vienen no me gustan. ¿Cómo no? ¿Ninguno? Alguno que otro, pero Herbac. No soy fanática. Herba. Sí, está bueno, pero no soy fanática, chicos. Está buenísimo. ¿Para qué voy a ir? Sofía está muy bueno para promocionar la fiesta, chicos. Bueno, es y la... contrataciones al MD. ¿Cómo? Es que no me han contratado este año, estoy enojada. No voy a ir. No, porque no viene nadie que escuche mucho. Claro, no así sos que fan. Y es que de verdad que tanta gente es como, soy medio hortiva yo, como, claro, ay, no qué calor, tanta gente. Me quedo en mi casa con el aire. ¿Lo ves desde YouTube? Desde YouTube. Está buenísimo. Bueno, gracias bueno. Marian por haber venido. No se olviden de seguirlo, Marian, @pepsico.me. Psicomi, exactamente, psico.me. Bien. Bien, perfecto. Uh-huh. ¿Y usted quiere dar el Instagram o no? Yo voy con Vittorio. ¿O va a decir que no? Yo soy Sofía Colombor, pero yo voy con Vittorio también. No, ha venido cruzada. Hoy lunes está divina la cosa. Bueno, nos vemos mañana miércoles. ¿Qué día? ¿Qué dice? Después me dicen a mí que vengo cruzada. Estamos re lunes todo. Nos vemos mañana martes, 20 horas por Telesol. Chau. Chao. Recorrido de 4 años, la Municipalidad de Santa Lucía ha demostrado que la unión y el compromiso